Bueno, 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 hola a todos y bienvenidos a Yamir Poke. Señores, reto supremo en el canal. Ya saben cómo funciona esto: tienen que vencer a los 8 líderes de gimnasio. Y luego de haber hecho esto, pueden ingresar a la liga de Shamir Poke. Si te interesa participar de esta sección u otras que haya visto en el canal, te dejo abajo la red de Discord. Ahí manejo todo lo relacionado con el canal. Chicos, no más vuelta. Vamos a entrar a un temita antes. Sé que todo el mundo está con el hype de Pokémon espada y escudo. Yo también, incluso. Yo lo voy a mostrar acá en cámara, como pueden ver. Ahí va, creo que ahí se ve. Está la lucecita del control, lo tengo acá en pausa, o sea que voy a seguir un poquito más. Así que estos son los anuncios que vuelvo nuevamente a aclarar. Como vieron ayer, fue el combate de la Liga Pokémon, en el cual, bueno, el aspirante perdió en el primer turno contra Eddie, especialista tipo fuego. Dije que no, de momento no iba a haber más. Que dije que eh, Marwan, en este caso el, el actual aspirante, iba a ser el último recorrido que iba a haber para quien llegue a la Liga. Por supuesto, también dije que lo que es 3D ese Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, por un tema de que. A muchos les está costando adquirir la consola porque si damos el caso no es económica para nada. Y va a dar ese tiempito, hasta diciembre, ¿sí? Vale. Respecto a lo que es la liga Pokémon y demás, si ustedes creen que de igual manera la pongamos en el canal, o sea que igual después de Marwan siga sacando un aspirante, si la mayoría quiere eso, lo seguimos poniendo. Si la mayoría no les preocupa y solamente quiere enfocarse en lo que es contenido de Pokémon, espada y escudo, yo me dedico solamente a Pokémon, espada y escudo y haremos raids, haremos combates, medio para ver cómo es la temática y demás chicos después como siempre dije en Pokémon Espada y Escudo entre todos nos estamos ayudando dudas, preguntas, sin miedo, sin problema chicos no me ha vuelto, ya saben, pregúntame me lo hacen saber me quiero meter en el lío, Marwa está retando al líder de gimnasio Sasuke especialista en tipo lucha y esto es algo muy especial para ambos porque acá aparece como las historias de Pokémon el aspirante, o sea el retador, es hermano del líder de gimnasio Así que este combate para mí tiene mucho que decir. No más vuelta. El equipo de Marwan está compuesto por Volcarona, Mandivas, Tapulele, Garchomp, eh, casi no se vea, con Keldur y este, este que me encanta, Coaxiger. Y por la parte del líder de gimnasio tipo Lucha, Sasuke está compuesto por Como, que es un amor para mí. Hau Lucha, Cobalion, que es. Me gusta, de los tres el que más me gusta, que les parezca mentira. ¿eh? Cobalion, eh, Scrafty, Caldeo. Uy, uh, se llevó le faltó uno, le faltó Berison, pero bueno, ahí está Terrakion, Chicos, vamos a reproducir esto. A ver en qué quedó el combatazo, señores. Perfecto, chicos. Empieza el combate entre el líder de gimnasio Sasuke o Sasuke contra su hermano y actual retador Marwan. De primer turno se empezar con Tapu Coco en el campo. Tapu Koko. miren lo que dije. Con cómo. <laughs> Con como en el campo de batalla de pronto se a Volcarona. Primer turno del combate. Danza aleteo. Se sube el ataque especial, la defensa especial, la velocidad. Mucho cuidadito porque esto le puede quedar muy pesadito. A ver qué hace como acá, chicos. A ver qué se metió de momento. Danza dragón. Vale. De momento está claro que Volcarona tiene más velocidad. Tiene acceso a psíquico. O sea que mucho cuidadito el líder de gimnasio. Siguiente turno del combate. Lo dije, lo dije, lo dije. Te mandan un Volcarona adelante de un Monota y Lucha. Tiene psíquico. Chicos, disruptor psíquico por parte del hermano. Al otro hermano. Por la parte de especial, cargado, golpea por acá, por allá. Me parece que como no lo va aguantar, a menos que nos sorprenda con manda Focus, chicos, súper eficaz Ay, pensé que aguantaba, súper eficaz, cae como debilitado, me mataste un dragón, no te puedo creer esto. Siguiente turno de combate entra Terrakion en el campo de batalla. A ver qué pasa por aquí, chicos. A ver qué pasa este turno de combate. Psíquico nuevamente lo golpea. Súper eficaz. Cuidado con esto. no aguanta, chicos. Puliment. ¡Ay! Prepárate. Prepárate. Se sube mucho la velocidad. Se la está arriesgando mucho. Mucho, mucho el líder de gimnasio, chicos. Avalancha acierta por 4. Adiós, Volcarona. Cae debilitado en combate. Yo ya te decía, Volcarón iba a pegar un desastre a este equipo. Cae debilitado, menos mal que se está tomando la revancha por acá. Vida esfera y cae debilitado. Bueno, sacrificó a este Pokémon para sacar uno que está muy busteado, que está perfecto. Chicos, entra con Keldur por parte del aspirante. Ya Mete un Pokémon tipo lucha adelante, un especialista tipo lucha. Saca Leo señores. Si va por la parte especial va a caer muy pesado esto con Keldur, chicos. Siguiente turno del combate escaldar Cuidadito si tiene agallas. Golpea para la parte especial, más de la mitad de la vida. Por supuesto, puño drenaje. Lo golpea. Bastante vida. Mitad de vida. Va a recuperar. Va a recuperar vida, ¿sí? O sea que siguiente escalar no le va a quedar nada pesadito. Quemado la llama esfera. Prepárate para los golpes que te va a dar. Sigue Siguiente turno del combate. Ultra puño. Va a intentar gastar lo más que pueda. Que Leo, chicos. Aguanta muy bien. Escaldar. Golpea con qué dur Veremos si cae, chicos, 11 puntos de vida. La quemadura avanza y cae con Keldur en combate qué ofensivo esto Pokémon lucha un especialista lucha yo siempre digo los especialistas no se metan con sus especialidades entra Taupulele en el campo de batalla Psicogénesis este es el Pokémon para mí el extra peligroso para este Monotai siguiente turno del combate chicos observen escalar ya lo va a dejar ahí, va a golpearlo, va a intentar quemarlo le va a intentar darle un poquito de hacks, casi mitad de vida, lo quema, chicos. Las hacks a favor del líder de gimnasio, Fuerza Lunar. Y ya está así. con una mano bien grande y con el corazón. Adiós que leo, que se le queda muy poquito. Cae debilitado. Qué combate súper ofensivo que se están liberando por acá estos, chicos. A ver qué pasa por aquí. Avanza la quemadura. Tiene que salir algo de acá, chicos. Cobalion en el campo de batalla. Mucho cuidado. Es un Pokémon que la verdad rinde muy bien en los mortales tipo de lucha. Lo retira, el Cabeza Hierro ni te conviene por si lo llega a tener. Y saca a Quagsire en el campo de batalla. Este Pokémon sí que es bien molesto. Foco Resplandor por la parte especial. Veremos si tiene Ips en, en ataque especial. Lo golpea. Chicos, nada. No es eficaz. Siguiente turno del combate. Van a retirar a Cobalion. Se lo guardan de momento. Y va a sacar a Scrafty en el campo de batalla, señores. Shiny con ese colorcito medio entre un Reptil, por decir algo, chicos. Terremoto. Lo golpea a Scrafty. Es bastante bulky. No le va a estar sacando mucho, ya lo estamos copiando. Tenemos dos metapods de momento acá. Veremos. Lo digo así. Si alguno tiene el tóxico, puede romper esto. Siguiente turno del combate. A ver qué pasa por acá. Scrafty desarme. Le va a sacar el ítem. Claro, por supuesto. Se lo saca, tira al suelo la valla. ¡Ah! Y le acaba de arruinar. Tóxico. Te lo dije. Gravemente envenenado. Cuidadito que puede ser el Scrafty de muda. Chicos, gravemente envenenado. Ya saben cómo funciona esto. El veneno eh, perderá vida progresivamente con el pasar de los turnos del veneno. Recupera un poquito de vida con los restos. Avanza el veneno. A ver qué pasa. Porque tiene pinta... Yo creo que es el que muda la piel. Vamos a ver si es esto. Puño de drenaje. Va a intentar golpear. Va a intentar gastar lo más que pueda. Pero que tiene exceso de recuperación. O sea que, de momento, no hay algo que pueda llegar a, a molestar mucho a este Pokémon. ¿no? Siguiente turno de combate. Recuperación, te lo dije. Chicos, como dije, peleate, de meta. Como tenga... Eh, la, el muda piel. Mudar. Te lo dije. Chicos, pelea de Metapod por la parte ofensiva. No tanto por la defensiva. Recupera un poquito de vida con los restos. que lo puede hacer desenvenenado nuevamente. Se va la psicogénesis en el campo de batalla. Siguiente turno del combate. A ver qué pasa por acá. Corpulencia, preparada. Porque si tiene. Eh... El, problema, el problema es esto. Si, Quagsire, si Quagsire tiene tiene la habilidad que ignora. Chicos, tóxico, gravemente envenenado. Como llega, a tener in, como llega a tener ignorante. Sabes qué? Gravemente envenenado. Recupera un poquito de vida con los restos. Mucho cuidado con esto. Avanza el veneno. O sea que las ganancias van a ser contrarrestadas en el primer turno. Como decimos siempre acá en Jamilpuk, a Aparte del tercer turno. A pasar. Estrés. Corpulencia nuevamente. Se sube el ataque. La defensa. Mucho cuidado. Si este quaxiger Anula, cuidado con la habilidad de Quagzyker, escalar a intentar gastar lo más que pueda este es Scrafty, Lo golpea por la parte especial, es bastante bueno que este Pokémon, mucho cuidadito, recupera un poquito de vida con los restos. Scrafty, turno 1, turno 2 se lo puede estar bajando. Cuando se lo deja meterse mucha corpulencia, mamita querida, cuidado. Siguiente turno del combate, puño de drenaje para golpearlo, veremos cuánta vida le saca. Va a costar mucho, recupera un poquito de vida. Escaldar va a seguir desgastando. En este tira y jale de cuerda. Lo puede tener en el pulso. Así que tener mucho cuidado, chicos. Recupera un poquito de vida con los restos nuevamente. El veneno va a avanzar. Ya les digo, este combate, esta parte se va a poner un poquito, un poquito densa por lo que veo. Ninguno de los dos va a tirar la toalla. Siguiente turno del combate, 4 porque contra 3. Descanso de Scraft. Increíble esto. Increíble esto. Tiene mudar. O sea que es muy común este set. Chicos, toda la vida. A ver qué pasa acá Escalar va a intentar desgastar lo más que pueda Quagsire de momento puede ir por ese lado No sé si por la parte física le convenía un poquito más Pero ya veremos, chicos Recupera un poquito de vida con los restos Ya no tiene el veneno Siguiente turno de combate A ver si se despierta, si muda Va a retirar a Quagsire Se lo va a guardar un momento o Sabe que por ahí no le va a ir Y va a mandar a Mandivas Que sí podría hacer algo, chicos Mandivas en el campo de batalla Scrafty sigue dormido como un tronco Veremos si hay mudar no Recupera un poquito de vida con los restos Todavía va bien Mandiva también es bastante bulky, así que mucho cuidado con esto. Siguiente turno del combate, juego sucio. Acaba de subirse el ataque, claro. Lo golpea, veremos cuán. No es eficaz, de verdad. Sabía que no le iba a sacar tanto, pero no pensé que tan poquito. Recupera un poquito de vida con los restos. Bueno, me parece que el mudar lo abandonó acá mismo, así que se que despertar por el turno que le, con... le corresponde. Va a retirar a Mandiva por ahí ya vio que no. Y va a sacar a Quacksiger nuevamente. Bueno, ok, chicos. A ver qué pasa por acá. Se ha despertado nuevamente. Puño de drenaje. Va a intentar golpearlo. Creo que iba para Mandibas. Les gasta un poco más de vida. No pasa absolutamente nada, chicos. Mucho cuidadito con esto. A ver qué va a pasar acá. Si meten el tóxico, tienen que envenenar para mí a quaxiger Corpulencia nuevamente. sigue subiendo el ataque. Y la defensa. Se está jugando mucho. al menos que Quacksire caiga. Por lo que viene el equipo, le va a costar mucho. Recuperación. Se recupera un 50% de vida. quaxiger no va a caer. Si Scrafty pudiera aprender algún movimiento de tipo planta, me lo dejan saber, porque esto sería bueno cuando a un Scrafty por este tipo de situaciones. Desarme nuevamente, no pasa nada. Tóxico, gravemente envenenado. Bueno, perfecto, lo que dije. Esta va a ser la parte larga, por lo que se ve, ¿sí? El líder no va a desistir. El aspirante tampoco. Eso me gusta a mí. A mí me gustan los combates que hasta el final, como siempre digo, hasta el final. Siguiente turno del combate. Chicos, desarme nuevamente, va a insistir. Sin apuro, no pasa nada. Escalar nuevamente, golpea. A Scrafty, a ver estos Metapod, ¿quién va a ganar? Mudar, señor, por supuesto que estamos esperando. Recupera un poquito de vida con los restos. No sé es si este Scrafty tiene cabezas o podría venir muy bien para que pegue lo retroceda. Corpulencia se sigue subiendo. El tema, el tema es que yo creo que el líder ve que de momento no puede hacer nada y le conviene bustearse para cuando caiga eh, Quaxiger tóxico nuevamente y gravemente. ¿verdad? Mientras tenga Mudar, mientras tenga puño de drenaje. Puede seguir batiendo El problema sería que el Mudar no le esté funcionando mucho y el pulso se lo esté ganando Quagziger. Recupera un poquito de vida con los restos. A ver qué pasa acá, chicos. Ya, ya, yo ya quiero ver un poquito de rotura, ¿no? A ver qué, qué nos tienen, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Vamos a dejar pasar los turnos. Desarme nuevamente. Va a insistir por si ve un cambio. No va a cambiarte a Siger, te lo digo desde ahora. Recuperación. No sé si van a pelear hasta que se gaste los pps. Espero que no. PS a full. Bueno, recupera vida con los restos. El veneno avanza y mudar funciona. Que mudar podría ser una opción. Avanza el veneno. Segundo turno. A partir del tercero. Mamita querida, prepárate. Siguiente turno del combate. A ver si rompemos esto volencia por parte de Scrafty. Claro que sí, señores. ataque la defensa. Creo que es el cuarto busteo. Creo, creo que vengo bien a la cuenta. Escaldar. Va a intentar desgastarlo un poco más. Va a venir el veneno. Scrafty se te está poniendo la noche negra. Recupera un poquito de vida con los restos. Just crafty le queda muy poquito pulso de pelea. El mudar no está funcionando. Tercer turno. Cuidado. Brother, mete el puño de drenaje. Trata de aguantar porque si no. Retira a Quack Siger. Está, Está convencido de esto. Y va a meter a Garchon. Cuidado. Piel tosca, seguro. Seguro. A menos que sea la mega, piel tosca. Escrafty. Ay. Ay. Y Crafty está busteado Está busteado en defensa. Garchon por ahí no va a tocar. Como se despierta, te va a pegar un golpe durísimo. Siguiente de turno del combate. Trampa, roca Ok, va a dejar todo preparado para cuando entre los Pokémon, chicos. Pokémon que entra al campo de batalla, perderá más o menos vida dependiendo de su tipo. Scrafty sigue dormido. ¿Dónde está el mudar? ¿Dónde está el mudar, señores? Veremos qué pasa acá. Ya marada, va a intentar por la parte especial. Lo golpea. A veremos cuánta vida le saca. No, era por si había un cambio. Por si metía a Cobalion No. Igual no creo que iba a meter a Cobalion ni de broma porque tenía acceso al terremoto. Mudar se despierta Scrafty, mamita querida, cambiar el Pokémon, porque el golpe que te va a entrar, el desarme atacar muy pesado, recupera un poquito de vida con los restos. Se viene un desarme potente por parte de Scrafty, señores. Va a retirar a Garchomp, se lo va a guardar, guardalo, que te conviene. Va a sacar a Mandivas. Puede tener casco dentado, ojo, eh. Mandivas en el campo de batalla. Pokémon Hiperbulky. Mitad de vida. Puño de drenaje de Scrafty. Está busteado un ataque. Chicos, se los dije, pierde un poquito de vida por el contacto del casco dentado. Recupera un poquito de vida con los restos. El Scrafty de mudar con restos. ¿Te gusteás dos o tres veces? Es imposible sacarlo de por ahí. Sigue turno en el combate. Tóxico, Mandy, baja gravemente envenenado. Se la está jugando porque el siguiente pone de unaje te lo va a reventar. Te va a sacar un Pokémon súper importante y creo bastante fiable a la hora de combatir con tipo de lucha. Gravemente envenenado. Desarme, lo va a golpear por si había un cambio. Pierde vida el contacto del casco dentado. Por supuesto, lo tira al suelo. Va a avanzar. El mu Ay, mudarnos, te la creo. Scrafty está imbatible, señores. Recupera un poquito de vida con los restos. Mamita querida. Mucho que te cuidado. Siguiente turno del combate. Mandibas tóxico. Nuevamente. Quiere molestar a Scrafty. ¿O Aquí sea, a un Pokémon turno limpio para darle el one shoteo. Chicos, gravemente envenenado. A ver qué pasa con Scrafty. Puño de drenaje para golpearlo. Chao, Mandibas. Creo que eso es lo, lo mejor que podía hacer en este momento. No quise poner Quaxiger para no ser pelea de Metapod. O se lo quiero guardar para otro Poké. Cae. Debilitado. Scrafty no cae. Es el Pokémon estrella. Ahora, de momento es el Pokémon estrella en el campo de batalla. Recupera un poquito de vida. Con los restos saben veneno va a avanzar en el segundo turno. Ya está bajando Pokémon. Mucho cuidadito con esto. Perfecto, Tapulele. Este es Pokémon que tenía que entrar hace rato. Como meta, fuerza lunar, le va a caer muy pesado Scrafty. Creo que tiene que salir corriendo, pero así. Siguiente turno del combate. Va a retirar Scrafty. Ni de broma se la juega y saca a coballo en el campo de batalla. El fuerza lunar le cae bien a cualquiera de los Pokémon tipo lucha. Pero un poquito de vida por las trampas rocas fuerza lunar. Va a golpear por la parte especial, señores. A este Pokémon del tipo acero. Mitad de vida, la quemadura avanza. Ay, Dios mío. Se viene el siguiente. Fuerza lunar. Lo retira. <coughs> Lo podía haber matado, pero ¿no? Algo habrá pasado, al menos que no sea Scar entra Garchon, foco resplandor miren lo que tenía guardadito golpea a este Pokémon señores la ha sacado bien no es que no le ha sacado poquito recupera un poquito de vida con los restos mucho cuidado con esto, siguiente turno del combate va a retirar a Cobalion se lo guarda de momento y va a sacar a Jauluch. ¡ay! Ah, el campo ¿tendrá el campo de eso? tiene un poquito de vida por las trampas rocas, no ya Marada, cuidado si lo aguanta, que no lo queme golpea para la parte especial, chicos, no pasó nada recupera un poquito de vida con los restos como jaulucha, pierda el ítem se viene el liviano, siguiente turno del combate, jaulucha, danza espada, te la estás jugando mucho, brother te la estás jugando mucho se sube el ataque en dos stages, cuidado que gancho te pegue por la parte física, roca afilada ay, falló, no te la creo falló no te la creo, recupera un poquito de vida con los restos jaulucha, me parece que se viene la barrida señores, acá, ataque aéreo ay, no te creo Carga y si tiene hierba, creo que era hierba única. Siempre me confundo, hierba única. Al fin lo dije bien. Lo larga en un turno. Tiene liviano, Jablucha está a tope, señores. Golpea y adiós, Garchomp. Cae debilitado en combate. No le vi el piel tosca, me pareció raro. Se va la sensación. Cuidadito con este poke. Entra Quacksider, que no le va a importar el busteo en este momento. Ya te lo estoy diciendo desde acá. Siguiente turno del combate. Jaulucha, acróbata. Va a intentar golpearle por ese lado. Golpea a No le saca mal, ¿eh? Escaldar lo golpea. Si lo quema, adiós. Ya Jaulucha no funciona más acá. No lo quema, chicos. Siguiente turno del combate. Acróbata nuevamente. Va a intentar golpear. Veremos si saca el crítico o no para Quacksiger. No aguanta muy bien. Recuperación le va a aguantar todo el combate, toda la partida. De momento, Jaulucha puede tener un control de DL, dele, dele, y dele, mete. Siguiente turno del combate. Meterá otra acróbata, me imagino. Jaulucha, acróbata, claro que sí, señor. Golpea Quagsire, señores. 87 puntos de vida. Escaldar va a golpear a este Poké y va a caer debilitado. Muy bien jugado con Jaulucha, honestamente. Son opciones que tenía que era meter presión. Su Pokémon de meter presión, en realidad. Siguiente turno de combate, Cobalion. Bueno, a ver qué tiene este Pokémon adelante de Quagsire, Pierde un poquito de vida por las trampas rocas. Dos Poké contra dos Pokés, chicos. Trampas rocas, Cobalion está dejando el regalito. ¡Ay! Se va a usar recuperación. Me parece a mí que va a usar recuperación. Recuperación, señores. Va a ver qué pasa acá. Perfecto. De momento va bien. Va bien de momento, chicos. Foco la que le queda bajarle el ataque especial a este Pokémon. Lo golpea. No va a ser eficaz. ¿Sí? Pero va a tratar de jugar con las hacks un poquito, chicos. Le bajó el ataque. Le bajó la defensa especial, perdón. Le acaba de bajar la defensa especial. Ter ¡Ay! Puede que caiga. Puede que caiga, lo estoy mirando acá. Súper eficaz. Caico, alien debilitado en combate, chicos. Al líder de gimnasio le queda el último Pokémon que es Scrafty. Mucho cuidadito con esto. Es Scrafty, lo confirmamos. Está gravemente envenenado. Menos mal que tiene mudar. Todavía puede jugar un poquito con esto. Viene un poquito de vida por las trampas rocas. Siguiente turno en combate. Dos porque contra uno. Desarme. Se la va a dar a Quack No hay ítem de por medio. Escalar. Va a intentar desgastarlo. Está envenenado. Mudar. Este es el combate de Metapod que le vengo diciendo. Recuperar un poquito de vida con los restos. Siguiente turno del combate. A ver, observen. Corpulencia. Ya sabemos que Quacksider esto no le está afectando. Yo creo que es que no quiere gastar los ataques. Para mí, yo creo que es eso. Ya esta parte se a poner bastante pesada. Puede ganar cualquiera. Tóxico, gravemente envenenado. A ver qué pasa, chicos. Avanza el veneno. Bueno, va a avanzar en el primer turno. Como decimos acá, a partir del tercero. Cuidadito. Recupera un poquito de vida con los restos. Avanza el veneno. Ya estoy preocupado. Siguiente turno de combate, chicos. Observen. Desarme. Lo golpea. No le está sacando. No le está sacando vida. Escalarlo, golpea. Trata de gastarlo un poquito más. Recupera un poquito de vida con los restos. Es crafty de mudar. Cuesta mucho bajarlo. Siempre se lo dije. Avanza el veneno. Y acá se puede meter el descanso. Acá, como te digo, se mete el descanso y te, y te complica la existencia. Siguiente turno del combate. Descanso, como les dije. Chicos, vida a tope. Está dormido. Quagziger tiene que hacer algo. Tiene que meter a Tapulele. Yo metería acá a, tapulele. Yo era metido a Tapulele ahí. Ahí el descanso se venía seguro. Después Quagziger no necesitaba recuperación. Me parece porque ya con la habilidad mudar. Ah, mira. No pueden romper eso. ¿eh? Siete turnos del combate. Desarme, señores. Luego golpea. Yo te digo, mete. Te lo vuelvo a decir. Bueno, es que no, está bien. Es que estaba está, está pensando, mete a Tapulele. No, es verdad que tiene corpulencia, el es que no le afecta a este Pokémon. Gravemente envenenado. Mudar. Hasta que no meta a Tapulele, acá no hay rotura de nada. Siguiente turno del combate. Puño de drenaje. Va a golpearlo. Le saca algo de vida. Tóxico, gravemente envenenado. El Quagsire no me lo saca más, chicos. Es un Pokémon que no me lo saca más. Bueno, mudar. Ok. Repito, pelea de Metapods. Vamos a tener que. Desarme. No le va a sacar nada y no te va a cambiar Pokémon. Tóxico realmente envenenado. Recupera un poquito. Bueno. Va a avanzar y va a recuperar un poquito más de vida, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Siguiente turno del combate. A ver qué pasa, chicos. Corpulencia. Esto es una batalla que no se quieren terminar ellos, ¿eh? Se sube el ataque, se sube la defensa. Escaldar. Lo va a tocar un poquito. Va a avanzar el veneno. Está perfecto. Vale, acá hasta, ahora, hasta ahora viene todo bien, chicos. O sea, de momento nos vamos a estar armando de paciencia acá. ¿sí? Desarme. Golpea. Escaldar. Bueno, está dejando a Claro, le conviene. Le conviene dejarlo y después meter... Es que mete a Tapulel en turno limpio y es solamente un golpe y se terminó ahí el combate. Avanza el Veneno, ay. Te digo yo que va a meter el descanso, cambia ahora Tapulel y termina el combate. No cae, no se da cuenta, no se la quiere jugar, no se la quiere jugar, está bien. Escalar Bueno, a ver, sigue dormido. Todavía, todavía, o sea, todavía. El tema es que puede mudar. Si no tuviera de mudar, pues esto solamente jugaría él con el descanso, ¿no? Y los puños de drenaje, lo que pueda. Recuperación por parte de Quacksiger. Mudar, te lo dije. Esta es la pelea entre Quacksiger y Scrafty. A ver qué pasa. Yo imagino que otros hermanos andan, se estarían matando en la risa viendo a ver quién cae. Puño drenaje, va a golpearlo, no le va a estar sacando mucho. No se puede con Coxaiger, ya te lo digo. Recupera un poquito de vida. Bueno, por la absorción, tóxico. Yo creo que son todos los tóxicos. Yo ya creo que son todos los tóxicos. Avanza el veneno. Y bueno, los restos van a contrarrestar la vida. Chicos, a ver qué pasa. A ver, yo ya quiero que esto se rompa. Desarme, golpea. Ah, Quagsire, no pasa nada. Escaldar va a insistir por ese lado, señor. Va a golpear. Muy bien, recupera un poquito de vida con los restos, pero va a ser contra esta Creo que lo venimos es el segundo turno. Ya el tercero. Preparadito con esto. Siguiente turno del combate. Desarme, va a insistir por ese lado. Creo que ese es el ataque más potente que tiene, digamos, contra Cosair. El tema es que Cosair no tiene un ítem. Entonces el desarme no le va a estar pegando. No sé, el para que le sacó un poquito más, eh. Recupera un poquito de vida con los restos. Avanza el veneno. Yo no sé por qué no mete tapulela acá. Acá el, el descanso se ve claro. Ay, 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 ay. ¡Mudar! ¡Ay! Te arruinó la victoria. Te arruinó la victoria, brother. Siguiente turno del combate, Scrafty Descanso. ¿Cómo no metió tapulele? ¿Cómo no metió tapulele? Ok, recupero un poquito de vida con los restos, se escalaba en detalle. Yo creo que ya le queda muy poquito escalar a Cold Tiger. Perfecto, mudar, recubre un poquito de vida con los restos. Ok, de momento está igual. Si sí, de momento este combate va a seguir igual, puño de drenaje va a golpearlo. Lo dejó pasar mucho Quacksiger Yo para mí está haciendo eso, va a debilitar a Quacksider para ya meter a Tapulele. No, recuperación. Yo, yo para mí la mejor opción acá es con Quacksider meter presión, meter presión. Si no querés cambiar a Tapulele por, por tema de que tenés un desarme, dejarlo hasta el final. Le gastás lo más que puedes y meter a Tapulele para que tenga un poquito de vida de gastar Si el por 4 lo matas por las dudas, ¿no? Desarme tóxico gravemente envenenado. yo Ya te digo, dejaría cuexague ya que se caiga. Meto tapuleli y ya se termina. Gravemente envenenado chicos. Bárbaro, ok Desarme es el que le queda. Terremoto, yo creo que no hay más escalares. ¿eh? Luego golpea por la parte física, haremos si saca. Más. Ese le va a sacar muy que, que, que nada porque se me están metiendo los corpulencias. Mudar. Ya no está envenenado. Y recupera un poquito de vida con los restos. Ya estoy preocupado. A ver qué pasa acá. Yo creo que va a meter otro terremoto. Desarme. Golpe a Quagziger. 31 puntos de vida. De recuperación. Ay, no, 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 no. ¿Se está poniendo el combate? No va a caer ninguno todavía. Yo les digo, todavía no quiere caer ninguno. A ver qué hacen estos. Porque esto ya le digo, es una, es una batalla de metapods. Que to, a veces a todos nos pasa, que tenemos una batalla larga, tóxico gravemente envenenado. Yo repito, yo sacrificaría a Siger, Meto a Tapulele, fuerza lunar, se termina el combate. Gravemente envenenado. Yo, a lo mejor el aspirante tenía miedo de eso, del cambio retar O no estaba muy seguro si Tapulele iba a matarlo. Pero yo creo que por 4, lo que pega a Tapulele, creo que caería. Siguiente turno del combate. A ver, puño de drenaje. Terremoto. Va a golpearlo. Muy bien. Recupera un poquito de vida con los restos. Va a avanzar el veneno. Segundo turno. Sin mudar. No nos traiciona. Mudar nos está traicionando. Desarme nuevamente. Va a golpear a Quacksalve. 21 puntos de vida y recuperación. Ahí para pararnos las esperanzas que terminaba acá. Perfecto, a ver si cae. Mudar. Viste, yo la y ahí lo pone. Recupera un poquito de vida con los restos. ¿Dónde está Tapulele? Tapulele. Cuidadito con Tapulele. Siguiente turno del combate. Corpulencia, que yo le digo que no le está funcionando. ¿Sí? Se sube el ataque. Se sube la defensa. Tóxico. Gravemente amenazado. Así va a estar. Tóxico, recuperación, descanso de Tóxico, recuperación, descanso de Aún con corpulencia. Bueno, Mudar ya no está envenenado ni nada. O sea que el descanso no va a venir para nada. Recubre un poquito de vida con los restos. Siguiente turno del combate. Es Crafty. Puño, de drenaje. No, perdón. Desarme. Golpea a Quack Siger, Tóxico. De vuelta que te a Que se te, se te gaste el Mudar. Hasta que no tenga más piel para Mudar. Realmente envenenado. Ya saben cómo funciona esto. Perderá vida progresivamente con el pasar de los turnos. Chicos, a ver. Vamos a ver qué pasa acá. Porque estamos... Está que no se rompe esto. Y ese Scrafty está inmortal. Está inmortal como el Quacksider. Corpulencia nuevamente. te dan a averiguar por qué. Porque saliendo Tapulele. Y Tapulele es más rápido. Pero es clarísimo que es más rápido. Terremoto golpea Scrafty, chicos. No le va a estar sacando mucho encima con el Corpulencia. Ni te hablo. Mudar. No hay envenenamiento. Recupera un poquito de vida con los restos. Esto ya debería estar dándole fin no sé que se van a esperar hasta que hasta que se le acabe el combate o no bueno gravemente envenenado recupera un poquito de vida con los restos avanza el veneno Puño de drenaje, va a golpearlo. Terremoto. To hasta ahora todo bien. El, el problema es Crafty siga mudándose. No sé si se van a pelear hasta que se acaben los PPs. No creo. Ya te digo, recupera un poquito de vida con los restos. A ver qué pasa por acá. Avanza el veneno sobre Scrafty. Siguiente turno del él, yo creo que va a sacrificar... ya hay que sacrificar a Colzaiger, puño de drenaje, va a volver a Colzaiger. Chicos, y cae debilitado. Claro, es que lo que estoy diciendo es desde el primer turno, desde el momento que estás viendo esto, déjalo, trata de gastarlo inteligentemente lo más que pueda. Mete a Tapulere, fuerza lunar, y se termina. Esto no era para más. Recupera un poquito de vida con los restos. Chicos, avanza el veneno. Va a sacar el aspirante último Pokémon que es Tapulere, ¿sí? Último Pokémon contra último Pokémon, está quemado, Scrafty está envenenado, ejercicios en el campo de batalla, ya saben cómo funciona, no ataques de prioridad. Animo a decir que es su último turno del combate. Tapulele, fuerza lunar, junta esa esfera, la carga, la golpea para Scrafty por cuatro señores y cae debilitado en combate. Y nuevamente pasa el aspirante a su siguiente líder de gimnasio, que por supuesto se va a estar haciendo saber mañana mismo, chicos. ¿Qué combate, eh? larguito, hasta el final se lo aguantaron, hasta el final, hasta el final, hasta el final, me gustó. Yo digo lo mismo que dije antes, o sea, en ese turno yo ya quedando último Pokémon que tiene debilidad por 4 hada, desgaste lo más que pueda con el sacrificalo, no tenía ningún sentido tenerlo y cuando tapulele y se terminaba. Pero al mismo tiempo también me gusta eso que es, no te voy a ceder la victoria fácil. Chicos, espero que os haya gustado. Denle like, suscríbanse y compartan sus amigos. Un saludo, un abrazo fuerte acá de Yamir Poque. Y recuerden una cosa que siempre les digo. Que sigan los combates. Chao.